Como las alteraciones genéticas que causan la leucemia infantil ocurren durante la gestación, nuestro proyecto va a generar nuevos modelos humanos de la enfermedad basados en células pluripotentes humanas, donde generaremos las alteraciones presentes en los pacientes. Usando estas líneas celulares, queremos encontrar nuevas y mejores dianas terapéuticas que sean más específicas para cada tipo de leucemia mieloide aguda infantil. De esta forma, podremos desarrollar nuevas terapias más eficaces y con menos efectos secundarios. Ayudas a luchar contra la leucemia infantil.